Durante esta semana, los alumnos del Máster en Nutrición y Dietética para la Práctica Deportiva están en los laboratorios de la universidad desarrollando las prácticas presenciales de la titulación. Están aprendiendo a interpretar los resultados de diferentes tests para conocer la condición física de un deportista, como pueden ser tests de resistencia cardiorrespiratoria mediante el registro de gases o tests para determinar la potencia o fuerza de los deportistas. Con estos datos de condición física y composición corporal, y en función de la periodización del entrenamiento y las diferentes fases de la temporada, están aprendiendo a diseñar distintas estrategias nutricionales a través de bebidas con diferentes concentraciones de hidratos de carbono, sodio o cafeína, que se podrían administrar en los diferentes momentos del entrenamiento o la competición. También están aprendiendo a valorar el estado nutricional de un deportista a través del análisis de sus hábitos dietéticos y de su composición corporal, con técnicas avanzadas como la cineantropometría y la absorciometría dual de rayos X. En las jornadas presenciales estamos aprendiendo mucho, porque claro, hacer un máster online no es lo mismo el contacto que tienes pues con tus papeles y con los apuntes que el contacto que puedes llegar a tener con una persona física que te explique, te resuelva las dudas, es mucho más cercano. Y sobre todo lo que te enriquece es tener esta variedad de profesorado que son distintos nutricionistas y trabajan en temas de nutrición deportiva y todo lo que te pueden aportar ya desde una experiencia profesional. Todo lo que estamos viendo, cada cosa en su medida, nos está aportando mucho, por lo menos hablo de mí particularmente, me está aportando mucho también para ponerlo en práctica en un futuro. Las prácticas presenciales están siendo de bastante utilidad porque al final nosotros estamos estudiando a distancia y bueno, vemos contenido que vemos que puede ser útil, pero no sabemos muy bien dónde y cuándo aplicarlo, y es justo lo que estamos viendo durante esta semana aquí. Y la verdad es que he sorprendido de cómo lo podemos utilizar y nos llevamos muchas herramientas para poder ponerlo en práctica.